Las nuevas requisas de Operación Coral tienen que ver con los interrogatorios practicados por la Procuraduría a los abogados y parientes del mayor Raúl Girón Jiménez. Algunos de los detenidos fueron trasladados esta mañana a la Fiscalía del Distrito Nacional por efectivos de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo de la Procuraduría. Fueron allanadas villas, apartamentos, locales comerciales para recolectar evidencias e incautar bienes, según el director de la PEPCA. Los operativos tienen como fin recolectar más evidencia e incautar bienes que pertenecen a esta red que ha desmontado y que el Ministerio Público ha dicho que va a desestructurar en su totalidad. El principal acusado en la Operación Coral es el mayor general Adán Cáceres Silvestre, preso en Najayo. En otro orden, el procurador anticorrupción informó que todo el que esté involucrado en otro escándalo de corrupción, esta vez en la Lotería Nacional, serán investigados. Seguimos trabajando en eso. Al final de esta tarde, cuando pasemos revista, estaremos en condición de responder esa pregunta. No se descarta también llamar a la Procuraduría al suspendido administrador de la Lotería Nacional, Luis Dicen, quien en un audio que circula en las redes atribuye la responsabilidad del fraude a funcionarios de Hacienda. El titular de la PEPCA informó además que al cierre de los allanamientos que se ejecutan en el día de hoy, dará a conocer los nuevos arrestos. Ahora yo paso contigo al set de noticias.